Hola, me llamo Eli y voy a presentar mi trabajo experto en que trata sobre el sistema solar. El sistema solar, para hablar de él, primero debemos saber dónde está situado. Pues bien, se encuentra en uno de los dos brazos de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, concretamente a unos 30.000 años luz de su centro. Para hablar de él, también debemos saber que está formado por el Sol, que es una estrella, sus planetas, los satélites, los cometas, los asteroides y los meteoritos. En primer lugar, voy a hablar del Sol, que es el que ilumina todo el sistema solar. Y su luz tarda en llegar a la Tierra 8,3 minutos. Él está formado por fotosfera, cromosfera corona, viento solar y núcleo, donde se llegan a alcanzar temperaturas de 15 millones de grados. En segundo lugar, voy a hablar de los planetas y sus satélites. Los planetas son los cuerpos celestes que giran en torno al Sol y se dividen en dos grupos, pequeños y terrestres, que son los más cercanos al Sol e incluyen a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y lejanos, grandes y gaseosos, que son los más lejanos al Sol e incluyen a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero bueno, Plutón es un planeta ya, ¿no? ¿Y sabéis desde cuándo? Pues en este artículo, el periódico El País de 2006 me explica por qué Plutón pasa de ser un planeta a un planeta enano. Por su reducido tamaño y su extraña órbita. Algo parecido a lo que ocurrió a Ceres, que toma su nombre en honor a la diosa romana de la agricultura. Y que en 1801 fue considerado cometa en primer lugar. Luego planeta. Después, el asteroide más grande. Y por último, en 2006, planeta grande, junto con Plutón. De Saturno, además de su anillo, quiero contaros dos cosas curiosas. Una es que al estar formado por helio y nitrógeno, y dado que los gases son más ligeros que el agua, ¿sabéis lo que podría hacer? Es el único planeta que podría flotar en el agua. Y la otra es que la NASA ha recogido las imágenes más claras hasta el momento de un extraño fenómeno que se forma en la atmósfera del polo norte de este planeta. Se trata de un curioso hexágono de 250.000 kilómetros de ancho, o sea, el tamaño de 4 tierras. Los satélites. Son cuerpos celestes que giran en torno a los planetas, pero no todos los planetas tienen. A ver, veamos. Mercurio y Venus no tienen, la Tierra tiene uno, la Luna. Marte tiene dos, Fobos, que significa miedo, y Deimos, que significa pánico. Júpiter tiene 16, Saturno tiene 21 seguros y 3 probables. Urano tiene 2 y Neptuno otros 2. Plutón por los planetas. En tercer lugar, quiero hablaros de los asteroides, que son cuerpos que giran en torno al Sol y están formados por polvo, hielo y roca. Se encuentran en dos zonas, en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y entre el cinturón y en el cinturón de Kuiper, más allá de Plutón. Por último, quiero hablaros de los cometas, que son astros con el núcleo formado por hielo y que, curiosamente, giran en torno al Sol. Pero cuando se acercan a él, dejan una bola brillante en sentido contrario. Un ejemplo es el cometa Halley, que visita la Tierra cada 76 años. Por último, después de todo esto, ¿sabéis la diferencia entre meteoro, meteoroide y meteorito? Pues lo primero, los meteoroides son partículas de polvo, hielo y roca que flotan en el espacio. Los segundos, los meteoros, son el efecto luminoso que produce un meteoroide al entrar en la atmósfera de un planeta y quemarse, lo que también conocemos como estrella fugaz. Los terceros, los meteoritos, son meteoroides que entran en la atmósfera de un planeta pero no llegan a quemarse del todo, por lo tanto chocan contra la superficie terrestre.
Esta ha sido mi exposición sobre el sistema solar, sobre diversas curiosidades. Y ahora, si queréis hacerme alguna pregunta, te voy a estar a disposición.